Good evening, Juan Antonio. How are you today? Good teacher. Good teacher. Excellent. Okay, how was work? So-so. It was so. Okay, what did you do? What? What did you do at work? What did you do at work? What did you do? ¿Qué hago? ¿Qué hiciste? What did you do? Did es el para el pasado. Pues, oh, como le digo, I cook in You the cooked. style. Okay, you cooked. Okay. Sí, yes. All right, very good. Excellent. So you are a cook. Yes. You are a cook. Okay. Very good. Excellent. That's a very exciting job. Cooking is very exciting. I don't know how to cook. No, yo no sé cómo cocinar. Yeah. Very good. Excellent. Good job. Hi, Carlos. How are you? Good evening, Carlos. Queen teacher. Excellent. How was work today, Carlos? How was work today? ¿Qué hice este día, Emma? ¿Cómo estuvo el trabajo? No, no traduzca. O sea, trate de entender. How was work today? How was it? It was so, it was Fantastic. okay. It was good. It was bad. It was Fantastic. sad. It was too Fantastic. tiring. Fantastic. Okay. Erica, how are you today? What's nice, nice teacher. Okay, good evening. ¿Ya te vas? Good evening. No. Oh, okay. Acuérdese, good night es para despedirse. Good evening es para llegar. Good night, it's good night. Y good evening es cuando vas llegando. Me asustas. Was nice, my day. Okay, how was your day? Was nice. It was nice. Okay, Yes. very good. What did you do? I work after work, I go to the gym. You went to the gym. Yes, I Oh went my to the gym. goodness. Are you working on cardio or just Every muscles? Muscles. Wow, muscle. my goodness. Show me your muscles. Show me your muscles. Enséñame there we go. Wow, look at you. My goodness. Tiene más que nosotros, mira, Juan. No, sí, lo estoy viendo, que está más chulo que yo. goodness. Jesus Christ. Si la encuentro en la calle, Erika, me voy a apartar de ella. Yo No. capaz No, salgo no, corriendo teacher. de ahí. De paso corriendo, you know. Okay, very good, excellent, good job. So you are relaxed right now, or you are tired. ¿Estás relajada o estás? And relax. Okay, very good, excellent, good job, excellent. Thank you. Claudia, how are you today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. You look great today. No more sore throat, ¿verdad? No more Mande. sore. No more ¿Un sore chiquita? throat. Sore throat. Estamos mejor. Yes. Yeah, sounds better. Yes. Now Yes. you're ready to sing. ¿Estás lista para cantar, eh? Más o menos. Very good. Excellent. Very good. Good job. You look great. All right. And Alicia Ortez, how are you today? Hi, teacher. Fine. Right. Oh my goodness, you look great. Hi, es hola. Okay. Hola, yes, there we go. She, Hi, es hola. yeah, look at her. Yes. Ask her, what is her name? Ask her. Sophie. Yeah, no, ask her, what is your name? Tell her. Sí. Ask her.
What is your name? What is your name? There we go. She's so cute. All right. Very good. All right. Well, let's go ahead and let's start our class. And yesterday, we were talking about frequency, adverbs of frequency. Y todos me dejaron. Yo estaba peleando con la computadora cuando regresé. Las llaves encontré. Me llamó la teacher. Aquí están las llaves. Cierren las puertas. Everybody left. ¿Qué pasó? Me tocó la de... No. La del pastor que se pone a predicar y le dice, pastor, ahí cierra la puerta de la iglesia cuando termine de predicar. ¿Qué pasó? ¿Por qué se me fueron? No, hombre, teacher, lo estuvimos esperando ahí hasta sí. Las 10, dijeron los compañeros. Por alguna razón, cuando iba a compartir pantalla, Zoom me sacó de la sesión. Automáticamente me sacó y después traté de entrar y no, hasta como a las... ¿Qué? Como a las 15, something like that, 10:05, I was ready to, and I was in the session until the 10:15, something like that, yeah, but it was great, all right, so we were talking about adverbs of frequency. ¿Alguien se acuerda de algunos adverbios de frecuencia? ¿Y qué son? What are they? ¿Qué son ellos? Adverbs are words that modify the verb. Yes, adverbs are words that modifies a verb. Yes, so add to the verb something, right? Add to the verb. So in the frequency is how often we do an action. How often we do that action. Okay, very good, excellent. Okay, today we are going to be talking about commands, imperatives. ¿A quién le gustan los commands y los imperatives? ¿Qué son imperatives y qué son commands? Esa es la question que today we have to answer that question. What is an imperative? ¿Alguno de ustedes ha escuchado la palabra imperative? No. Imperatives. Yeah. ¿Alguno de ustedes ha escuchado esta palabra? Imperatives. Hemos escuchado commands, ¿verdad? Commands. Yeah. Commands, sí, hemos escuchado esa palabra. Y imperatives, ¿alguno de ustedes ha escuchado la palabra imperativos? ¿Y para qué los usamos? Sí, Paola. Pero sí, lo he escuchado, pero en persona, va así en inglés, no. ¿Y en persona qué quiere decir? Imperativo, imperativo. Imperativo es una persona que, por ejemplo, se come un dulce y a veces los niños andan energéticos. O sea, tienen bastante energía y andan, ahí es donde uno le llama como imperativo. ¿O comperativos o imperativos? Ah, imperativos. Imperativos. Uh-huh. Oh, okay. Yeah. Sí. Se refieren, teacher, se refieren a imposición, a fuerza, a obligación. Exacto, sí. Ajá. A obligar a alguien a hacer algo. Eso es un imperativo, o sea, es un comando. The, mm-hmm. The imperatives in English refers to words that tell us what to do, que nos dice qué hacer. Yes. Y se puede, you may ask yourself, why do we need to learn about imperatives? Because there are most of the people in the United States, they use these imperatives to give orders. So if you are like a boss, if you are like an administrator, you have to give orders to people. You have to tell them what to do. Otherwise, we don't do things. If nobody tells us what to do, we don't do nothing. For example, at your house,
If nobody tells you to sweep the house, you don't sweep it. En la casa, por ejemplo, si nadie nos dice que barramos la casa, no la barremos, ¿ya? Si nadie nos dice, hey, wash your clothes, no los lavamos. Entonces, imperatives are very important in English language because it tells people what to do. Pero ellos son rude. Rude. ¿Qué es la palabra rude? ¿Alguien ha oído la palabra rude? ¿Ah? Rudo. Tosco. Sí, tosco. Grosero. Yeah. Es rude. Cuando usted dice a una persona, my God, you are rude. Le está diciendo, eres grosero. Sí. You're rude. Eso es cuando alguien le diga rude, aflíjate porque está haciendo algo que no debería de ser. Okay. You are rude. Yeah. Y el polite is the opposite. Opposite to rude. Entonces, polite es una persona que no es grosera. ¿Cómo diríamos a un polite? ¿Qué sería la palabra polite para ustedes? Amable. Amable. Yeah. Amable. Yeah. Por ejemplo, dice, oh, Paola, oh my goodness, you're so sweet, you're so polite. Yeah. Eso le diría, Paola, you are so polite. Yeah. Teacher is rude. Siempre pasa diciéndonos what to do. Yes. Teacher is rude. Pero, yeah, polite es eso, polite. Y rude es, entonces los imperatives se oyen como rude, ya, yeah, cosas así bien que nadie le gusta que esos commands, imperatives. Entonces los imperatives son verbal, le vamos a poner que son verbal tense. Uh-huh. Some verbal tense that is used to give commands. Verbal tense that is used to give command. Yes. Used to give commands. Entonces, esos son los imperatives. Verbal tense. Entonces, vamos a ver las oraciones donde se usan esos imperatives. ¿Y cuáles son? Tenemos passive imperatives. Y tenemos negative imperatives. Esos son los que vamos a ver, los positive imperatives y los negative imperatives. ¿Ya? Yeah. Los positive imperatives y los negative. Por ejemplo, le decimos a Erika, clean your shoes. Yeah. Clean your shoes. Eso sería un imperative, ¿sí? Diríamos, limpia tus zapatos. Yeah. Se oye así, ¿verdad? Limpia tus zapatos. Yeah. Yo creo que si le decimos así a Paola, se da la vuelta y pega la vuelta, como dice Pimpinela, ¿verdad? Y pega la vuelta. Sandra, yeah, Sandra, listen to me. Listen to me, yeah. Sandra, listen to me, yeah. Es un imperative. Se oye un poco rudo y rude. Claudia, don't eat in class. Mm. Yeah, don't eat in class. Yes, se oye rude. ¿Eh? Aunque a veces diga no, pero sí que esas son las reglas, no, pero la forma como se dice don't eat in class, o Sandra, listen to me, o Paola, clean your shoes, ¿ya? Son imperatives que no son welcome, no son bienvenidos. Qué rica se ve esa pizza o ese pan dulce que está comiendo, my God. Todos vamos a hacer una huelga porque Claudia no nos da y solo ella está comiendo. ¿Qué pasa, pues? Aquí nos va a dar hambre. Nadie dice nada, solo yo. Ok. Hello, Maybelline. Entonces, los positive imperatives son de esa manera. Clean your shoes. Si se fija, es una tense. ¿Sí? Es un verbal tense.
Una oración verbal. Porque ¿dónde está el verbo? Donde dice clean, listened, eat. Esa es una, verbal tense that is used to give commands. Entonces, the structure, sí, Claudia. Una pregunta, la estructura del verbo siempre cambiaría dependiendo en qué persona se hable. Sí, siempre, sí, ajá, bien. Yeah. Por ejemplo, she cleans, you clean your shoes, que le, como esta se le hace a la segunda persona, yeah. Entonces, y es un imperativo que es un comando que se le da a una segunda persona. Al menos que le esté mandando el comando a tercera persona, entonces sí. Ok, entonces la estructura sería, the structure de este imperative sería el subject, el verb, perdón, verb, porque no le he puesto subject plus complement. Esa es la estructura, verb plus complement. Entonces, va el verb y el complement solamente. Vamos a ver a little bit, we will be looking into some sentences where you put the subject just to make the command more direct. Para hacer el comando más directo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando le dicen a alguien, hey, clean the office. Y nadie hace caso, ¿verdad? Entonces dice, Antonio, clean the office. Entonces ya es directo, ya le ponemos el subject en esa situación. De otra forma, no. Y para hacer el negativo, dijimos que para hacer negativo le ponemos el auxiliary verb, don't, don't listen to that kind of music. Don't listen to that kind of music. Yes, es un imperative negative. Don't listen. Entonces le está mandando, dándole una orden que no haga eso. Don't. Yeah. Entonces, esos son los imperativos. Vamos a ver de otra forma. Cuando nos incluimos nosotros en el imperativo, ¿ya? Ya cuando nosotros nos incluimos en el imperativo, le ponemos let, la palabra let y us, let us. Ya nos estamos incluyendo nosotros. Let us not study early. Sí. Entonces, let us not study early es otro imperative que estamos, donde nos incluimos nosotros. Entonces, ¿qué es este let us? Este usualmente lo van a ver de esta forma. You're going to see it in this, let's see, you're going to see it this way. Let's not study early. Pero let's es la contraction que quiere decir let us. Y eso lo que le agrega es a la palabra hemos. Hemos. Let us es hemos. Entonces, si la traducimos nosotros, ese let's. Ese let's le agrega el hemos al verbo. ¿Okay? Por ejemplo, en esta, let's not study early. Entonces, esta en español diría, no hemos estudiado temprano. Yeah. Let us not study early. Yeah. No hemos estudiado temprano. Entonces, hemos es la palabra que se le agrega cuando usted le pone let's. Si solo le pone let, es deja. Let me see. Por ejemplo, si yo le pusiera let me see.
Ahí, esta, let, deja, quería decir, deja. Let me see, déjame ver. Ok. Entonces, si yo en la negativa, let's not study early, si yo le pongo let's study every morning. Every morning. Entonces, ¿cómo traduciera esta oración, Sandra? Can you repeat? Because I can see the your pantalla screen. ¿Puede bajarle el volumen a su televisor, por favor? Ok, la pregunta que yo le hice a ella, Sandra, Erika, es ¿cómo traduciera esta oración? Usted, Erika. Hemos estudiado temprano. Hemos estudiado todos los días. No. Mañanas. No. No hemos estudiado todos los días. No. Hemos estudiado cada mañana. Hemos estudiado. ¿Se acuerda que esto le este let's le agrega el hemos al study? Entonces, ¿cómo traducieran esto? Lo que entiendo que es contrario por lo que acaba de explicar. Ok, entonces, ¿en inglés, en español, cómo lo dijéramos? Hemos estudiado en la mañana. Pero en este caso sí, Eva, el every. El hemos es el que estamos tratando de ver dónde es que lo lleva. Eso sería. Se agrega la apóstrofe, creo que se dice, y S cuando es negativa la oración. No. Le agregamos el hemos aquí. Hemos estudiado, ajá. Entonces vea aquí, vea este ejemplo que les dije aquí arriba. Sí. Let's not. Sí, vea cómo está traducida y dónde hemos estudiado. Entonces, ahora, si le hacemos así. No estudia. Mire, estudiemos. Ahora vea cómo dice. Sería estudiamos por la mañana. Exacto. Entonces aquí sí, diría estudiemos cada mañana. Entonces estudiemos cada mañana. Let's study every morning. Sería. Ahora, vea, le voy a poner otro ejemplo más claro. Vamos a ver si. Let's. Teacher. Sí. Porque have a question. Sí. ¿Por qué la estructura es de esa manera? ¿Mm? O sea, de la manera que estoy buscando. Hay mucha diferencia con eso. Al momento de realizarlo. ¿Cómo? ¿Cuál estructura? ¿La estructura del comando o del imperativo? Ajá.
Ajá, es que aquí va la primera. Puso no estudiemos temprano. Let us not. Y aquí puso let's cada do. Mañana. Hay mucha diferencia al estructurarlo. Lo que estoy tratando es que ustedes vean cuando se le agrega el hemos al verbo. Que let's hemos es un verbo. No, let's es una extensión que se le agrega al verbo. ¿Cuál es el verbo? El verbo es study, estudiar. Estudiar, este es el verbo, estudiar, ¿sí? Entonces, cuando le ponemos el let's, este le agrega el hemos al study. Entonces, ya viene y no dice estudiar, sino que estudiemos. Comemos, ya. Yeah. Ajá. En este caso, vea, este ejemplo es más claro. Si dice, let's play with your sister. ¿Cómo lo traduciera usted ahí? ¿Sí? Juguemos con tu hermana. Yes, juguemos con tu hermana, ¿sí? Ya ella, ya usted, la que me lo contestó, ya lo vio. Ya vio cómo no lo traduce, o sea, palabra, si usted lo traduce palabra por palabra, entonces se confunde. Porque lera sería, déjanos, ¿ya? Déjanos jugar con tu hermana. Pero no dice déjanos, sino que es juguemos. Se puede utilizar de diferentes maneras, pero siempre conjugando los verbos, ¿verdad? Sí, ajá. Ya, ok. Y eso nos incluimos nosotros en eso, ¿sí? Entonces, cuando usted lo ve así, por ejemplo, si yo le digo a usted, si usted, a Paola, por ejemplo, Claudia, ¿ya? Yeah. Claudia estaba comiendo, ¿qué estaba comiendo, Claudia? What were you eating? Pizza. Okay. Y yo le digo a Claudia, let's eat pizza. ¿Ya? Yeah. ¿Qué le estaría diciendo ahí? Comamos pizza. Comamos pizza. Yeah. Comamos pizza. Ajá. Yeah. Si le digo a Cindy, let's go to the beach. Yes. ¿Y ahí qué digo? Vámonos para la playa. Vámonos para la playa, ¿sí? Pero ahora trate de traducirla, a ver si la puede entender. Trate de traducirla palabra por palabra. Diría, let us go to the beach. Sería, déjanos. Déjanos en la playa. Déjanos ir a la playa. Ir a la playa. ¿Sí? No tiene sentido. No. No tiene sentido, pero vámonos para la playa. Entonces sí. Entonces como que se generaliza todo, o sea, abarcando el nosotros, por decir el así. Hemos, sí, ahí es donde nos incluimos nosotros, nos incluimos en ese comando, let's, yeah. Pero si ya, yo digo, si por ejemplo esta, let me, sí, ya es diferente. Let me tell you something. Ya este es diferente, vea. Let me tell you something. ¿Ya? Ahí sí. Déjame decirte algo. Ahí sí. Let me tell you something. Pero ya estoy. Tell me. Let me. Ya estoy con solo diciéndome a una persona. Pero cuando uso yo el let us. Ya es diferente. Ya esto le agrega el hemos. Let's us. O sea que let's es para todos. Sí, ajá. Y solo let es individual, ¿verdad? Let es individual. Cuando digo let her play the violin. Déjala tocar el violín. Ahí diría déjala. Yeah. Porque solo let, así, solo esto, quiere decir deja, ya, solo ese, deja. Pero si lo pone con let us, ya no es deja, sino que es, le agrega la extensión hemos al verbo. ¿Ya? Por ejemplo,
Let, vamos a ver, let us sing a song. Si yo le digo así, ¿qué entendería Clarixa? Let's sing a song. Vamos a escuchar escuchamos una música. No, 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 no. Escuchamos. Vamos a escuchar. No. Son. No es escuchar. No. No. Mm-mm. Sin son. Espérame. Sin... ¿Alguien que le ayude? Por favor. ¿Qué tengo el diccionario? Vamos a cantar una canción. O vamos a cantar. Ajá. Una canción. ¿Qué dijo? ¿Vamos a cantar? ¿Quién dijo vamos a cantar? Yo. ¿Quién es yo? Alicia. No. Porque ahí lo está traduciendo usted. No lo está. No le está diriendo la hemos al verbo. Sí. Si usted lo traduce, let us es déjanos cantar una canción. Pero no quiere decir eso. Sino que, cantemos una canción. Exacto, cantemos una canción. Sí. Cantemos una canción. Uh-huh. Cantemos una canción. Sí, eso tiene sentido. Let us sing a song. Ok. Por ejemplo, nos ponemos aquí enfrente, Claudia y yo, y les decimos a ustedes, ok, class, let us sing a song. Yeah. Yeah, let us sing a song. Cantemos una canción. Yeah. No, déjenos cantar una canción. ¿No? Let us sing a song. Ok. Entonces, ese hemos es lo que se le agrega a él. ¿Ya? El hemos se le agrega donde el teacher, a los let's. Sí, let's. A este, let's. Okay. Ese es hemos. Esto, igual a hemos. Hemos. To the verb. Let's. Sí, let's. Le pone hemos al verbo. Ajá. Entonces, si usted lo ve de esa manera, ya lo va a poder interpretar de la forma correcta. Uh-huh. Let's. Ok. Let's study. Yeah. The imperative. Estudiemos los imperativos. ¿Ya? Entonces, si lo ven de esa forma, se van a evitar bastantes confusiones. Si lo ven como que let us le agrega algo al verbo, ¿sí? Pero let, acuérdense, let her, si yo le pongo let, let her, ¿ya? Ya es otra. Then it means, yeah, le vamos a poner, then it means déjala, déjala. Yeah. Let her, then it means déjala. En español, si yo le pongo let her, eso ya no le agrega nada al verbo, sino que eso quiere decir déjala. Por ejemplo, si yo pongo let her eat. Yeah. ¿Qué diría esta oración en español? Let her eat. Déjala comer. Déjala comer, sí. Sí, ahí nos olvidamos del hemos, sino que déjala comer. Ahí quiere decir déjala comer. Yeah. Sí. Entonces, ya puedo borrar lo demás. Acá. Sí. Yes, teacher. Okay, thank you. Yes. Ahora, by adding, ¿se acuerdan que by adding a pronoun, if we add the pronoun to the sentence, it sounds, so it sounds more, it sounds more direct. Si le pone a pronoun,
Acuérdense, los pronouns son I, you, he, she, it, we, you, we? And they. Yes. Por ejemplo, si yo le pongo you study every morning. Every morning. Yeah. Ya allí, ya no, ya solamente study every morning, sino que you study every morning. ¿Sí? Ya me estoy refiriendo a, si es singular, I'm referring to one person. But if it is plural, I'm referring to a group of people. You study every morning for the test. Yeah. Ustedes estudien cada mañana, todas las mañanas para el examen. Yeah. When you add, yeah. And también by adding do, la palabra do. También le podemos at the beginning. At the beginning of the sentence we are giving more emphasis. We are giving more emphasis. Yeah, to the sentence. The sentence. See, estos son los a little bit changes in the structure. It makes a big difference. So, por ejemplo, do be here at 7 a.m. Por ejemplo, si le dicen Claudia, tomorrow we have a lot of work to do. So do be here at 7 a.m., okay? Sí, ese es un comando que yo le estoy diciendo. Entonces, do be here, le estoy, con ese que le digo el do, le estoy dando más énfasis a la oración, ¿sí? No solamente le digo be here at 7 a.m., pero le estoy dando un énfasis más que le estoy diciendo que es bien importante que esté ahí a las 7 de la mañana. Do be here at 7 a.m. Yeah. Do finish the report. Si alguien le dice, Juan Antonio, do finish the report. Yeah. Entonces, es un énfasis que se le da a los commands. So, no solamente es a imperative command, be here at 7 a.m., sino que do be here at 7 a.m. Yeah. No solamente los usamos para command, también we can use it to... Como que dejaremos aquí, estaremos aquí a las 7 a.m. No, ¿dónde estaremos? Yo, es aquí, ¿verdad, teacher? Sí. ¿O dónde estaremos? No. Esa oración es, por ejemplo, si yo le digo no. A Claudia. ¿Dubi? Claudia, we have a lot of work to do tomorrow. So, do be here at 7 a.m. Es un comando. Si usted lo traduce palabra por palabra, no le vaya sentido. Va a decir, hacer estar aquí a 7 a.m. No tiene sentido. Entonces, es un comando que le estoy diciendo, do be here at 7 a.m. Es... tienes que estar aquí a las 7 de la mañana. Yes. Eso sería como interpretación de esa sentence. Tienes que estar aquí a las 7 de la mañana. Yeah. Tenemos bastante trabajo que hacer mañana. Tienes que estar aquí a las 7 de la mañana. Es como una ¿qué significa? Abreviada para do we here. Lo que debemos es estar aquí a las 7 de la mañana. Es un comando. Es un command que se le está dando. Una orden. ¿Sí? Es un imperative. Entonces, la forma como hacen los imperatives es de esta estructura. Comenzamos con esto, con el verbo be,
here at 7 a.m. Este es el imperative. Este es lo que comenzamos al principio de esta clase. ¿Sí? Be here at 7 a.m. Ese es nomás, es un imperativo. Yeah. Luego le agregamos, nos agregamos nosotros al imperativo. Let's be here at 7 a.m. Le agregamos eso. Ya eso nos estamos poniendo nosotros en la orden. Ya que nosotros, juntamente con las otras personas, van a estar ahí a las 7 de la mañana. Y dijimos que let's agregaba el hemos. Hemos a el verbo. Entonces, si el verbo es ser o estar, entonces sería estemos aquí a las 7 de la mañana. ¿Sí? Entonces, a eso se le agrega al verbo. Ahora, luego dijimos que le podíamos agregar el do al verbo. Yes. Entonces, el do en el verbo diría do, no lo traduce, sino que solo le hace más énfasis a la oración. La oración siempre quiere decir, está aquí a las 7 a.m. Siempre quiere decir lo mismo. Pero el do ya le hace más énfasis, como que tienes que estar aquí a las 7 de la mañana. ¿Ya? Entonces, el imperativo siempre está ahí, el command siempre está ahí. ¿Ya? No le estamos agregando nada al imperativo, sino que solo el énfasis, le estamos cambiando de énfasis. ¿Ya? ¿Ya, Corsica? Clarixa, se me fue. Ok, entonces. Sí, teacher. Entonces, eso es lo que le estamos agregando. ¿Alguna pregunta? El do, teacher. Lo que le agrega. Para sí. Hacer la pregunta de comando, me dijo. Así tengo entendido yo. Sí, correcto. Ya. Yeah. Sí, correcto. Ok, entonces, el imperative también lo podemos usar no solamente para give. Like commands, like dar orders, sino que también we can use it to give advices, ¿sí? Entonces le vamos a poner, we can use the imperative to give advices, ¿sí? To give advices. And también in good wishes, porque a veces decimos, and good wishes. Good wishes son, por ejemplo, desear buenas cosas, ¿verdad? Good wishes. Good wishes, siempre lo ponemos en las Christmas cards. Good wishes, mejores deseos. Eso es lo que quiere decir. Ok. Por ejemplo, podemos decir, Claudia, wash your hands. Yeah. Sí, Claudia, wash your hands. Yeah. Eso sería que un advice. ¿Por qué sería un advice, Claudia? Deje de ser tentado de alguna manera por otros amores. No, hay otros amores que siguen apeteciendo. Entonces, wash your hands before eating. Ese, por ejemplo, si yo se lo digo a Cindy Romero, ¿ya? Yeah, sería un advice. ¿Por qué se consideraría esto un advice, Erika? Porque le estaba diciendo que antes de comer se tiene que lavar las manos. Yeah, porque es bueno para esa persona, ¿verdad? Entonces se consideraría un advice, no un comando o un imperativo, como que le quiero decir qué es lo que hacer. No, sino le estoy dando un advice. Algo bueno para ese consejo. Persona. Sí, ajá, un consejo, yes. O también lo puedo usar para buenos deseos, good wishes, ya. Yeah. Por ejemplo, puedo tener have, ¿sí ve? El comando, el verbo, esa es la estructura del imperative, el verb plus complement. Entonces, have a nice day, ya. Yeah. Have a nice weekend. Yeah. Sí, esto mucho lo decimos, pero
No, no sabemos por qué la estructura de ello, pero hoy sí. Today we are learning about this structure where you put the verb plus the complement. So, have a nice weekend. Yeah. O sea, es como un mandato, ¿verdad? Que le están diciendo, hey, tienes que tener un buen fin de semana. ¿Sí? Pero es un imperative que lo estamos usando para give good wishes. Yeah. Entonces, esas son las dos oraciones que podemos usar para either give an advice or to give good wishes. ¿Alguna pregunta? No. Ok, entonces, al principio dijimos que estos se usaban como eran rude, ¿verdad? Para usarlo. Son a veces bien rude cuando se nos dice, hey, quiet en clase, ¿sí? Silencio en clase. Pero para que no se oigan rude, nosotros le ponemos la palabra please al principio. ¿Ya? Please, go to bed. Go to bed. Si le está diciendo a su niño, please go to bed. ¿Ya? Entonces ya no se oye tan rude. Le ponemos la palabra please at the beginning of the imperative or at the beginning of the order or at the beginning of the command. Y ya no se escucha así como, hey, go to bed. ¿Ya? Vete a la cama. Sino que, please, go to bed. ¿Ya? Ese please le hace bastante diferencia. ¿Ya? También usamos el if you don't mind. If you don't mind. If you don't mind. ¿Ya? If you don't mind, go to bed. Go to bed. ¿Ya? If you don't mind, go to bed. ¿Sí? Entonces, ese if you don't mind se considera como si no es problema, te podías ir a la cama, por favor. Yes. Eso es lo que más o menos se puede decir. If you don't mind, go to bed. Yeah. Entonces, lo usamos con if you don't mind o con el please. Acuérdense, eso es para que se escuche más polite. ¿Ya? También usamos el could. A la cama, dice que se llama go to bed. Yes. Yes. También usamos el could. Could you go to bed? Yeah. Could you go to bed? Yeah. Ese podría... Cool, que no es cool. ¿Es un verbo auxiliar? No. Sí. Me corrige, teacher. Sí, correcto. Could you go to bed? Yes. Podrías irte a la cama. Yeah, could you go to bed? Entonces, esas son formas para hacer el imperative command. Acuérdense, estamos aprendiendo estas pequeñas frases para que el command, cuando usted esté dando un imperative, no se le escuche a rude. Rude, dijimos que era grosero, ¿sí? Good, yeah. Yeah. Could you lower your TV, please? Yes, could you? Yeah. Entonces no se escucha tan grosero. Okay. ¿Estamos bien hasta ahí? Okay. Entonces, vamos a ver lo que dice el libro acerca de los imperatives. Hi, Reina, how are you? Hi, teacher, how are you? I'm doing fine. Thank you for asking. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? Okay. Okay, very good. Esto también les iba a decir que cuando nosotros hablamos, al principio de la clase, yo siempre les pregunto cómo estuvo su día, ¿verdad? ¿Cómo pasaron? ¿Cómo les fue en su trabajo? La forma de preguntar information question es con las WH. Por ejemplo, what. Yeah. Usamos el what
usamos el how, yeah, usamos el when, yeah, usamos el who, yeah. Por ejemplo, yo les digo how was your day, yeah, how was your day, yeah. Esto quiere decir, ¿cómo estuvo tu día? Yeah. O también les hago otra pregunta, how was work, yeah. How was work, esto es, ¿cómo estuvo el trabajo? Yeah. Entonces, en el... Sí, dígame, no lo entendí. Ok, how was your day? Entonces, how was your day es cómo estuvo tu día. It was fine. Yeah, it was a busy day. A busy day. Yeah. Well, fue un día muy ocupado, ¿sí? It was boring, yeah. Boring, yeah. It was boring, yeah. Estuvo aburrido. It was boring. So, how was your day? Oh, it was fine, teacher. It was busy. It was busy. It was a busy day. It was a busy day, yeah. Oh, it was boring, yeah. Okay, entonces esas son las diferentes formas de cómo contestar. How was work? Yes, Claudia. Una pregunta, el was, sería estuvo. Estuvo, sí, se puede traducir así, estuvo. Es el pasado del verbo to be, el ser o estar. Uh-huh. Okay, Clarissa. Teacher, fui que se me desconectó un poquito el inter. Con esas palabras, ¿me puede explicar cómo qué vamos a hacer ahorita, por favor? No, nada, solo estoy explicando. Cuando empezamos nosotros las clases, siempre les hago estas preguntas yo. Acerca de cómo estuvo su trabajo. ¿Sí? Cómo estuvo el día. Y he notado que... Pesadísimo. Uno se me queda viendo así como que, ¿qué me está preguntando, verdad? ¿Qué me está diciendo? Entonces, para que ya todos los días, cuando escuchen, oh, how was your day? Ya sabe que lo que está pensando, cómo está su día. O, how was work? Yeah. O también les digo, los mandé, les digo, how was your weekend? Yeah. How was your weekend? Yeah. How was your weekend? Oh, I was busy, teacher. I went to my mother-in-law house, and you know, I brought two pizzas, and yeah, we had fun. Yeah. Entonces esas son las preguntas que yo les hago al principio. How was your day? How was work? How was your weekend? También les pregunto what did you do? Yeah. What did you do? Yeah. El did, el auxiliar, este did, se usa para hacer preguntas. Yeah. What did you do? ¿Qué hiciste? What did you do? Yeah. Por ejemplo, how was your day? Oh, it was busy. It was a busy day. Y le pregunto, what did you do? Yes. ¿Qué hiciste? Y usted me empieza a elaborar qué es lo que hizo. Okay. Esto es para todos los que tienen... tengo la oportunidad de preguntarles. El que no, ay, disculpen que no les pregunto. ¿Okay? Porque entre más practicamos, mejor. Yeah. All right. Okay, let me call roll before we continue with this one. Let me call roll and we will go from there. I have Adelia Maria. No? Then I have Carlos Alfredo. Carlos? Yes. Okay, I have Carlos Giovanni. No?
Present, teacher. Carlos. Oh, present. Okay, Carlos Giovanni, ¿verdad? Present. Okay, Cecilia, no. Cecilia Margarita. Present. Thank you. Cindy Judith. No. Clarissa Maribel Ramos. Present, teacher. Thank you. Present. Claudia María González. Present, teacher. Thank you. Daniel present, Eduardo. Teacher, estaba bajando. Present, teacher. Daniel Eduardo. Present. Ok, thank you. Elmer Antonio Miranda. Elmer Antonio Miranda. No. Ok. Erika Joana Aquino. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro Rivera. No. Ok. I have Iván Del Cid Tobar. Present, teacher. Thank you. I have Jonathan Adrubal. Present, teacher. Thank you. ¿Qué pasó el lunes, Jonathan? Hola, teacher. Estaba escuchando, pero se me fue la señal. Llovió fuerte y se fue la señal. Pero me salió que no estaba conectado. 0 minutos te salió. Sí, no, no pude ingresar. Ah, ok, porque aunque la cámara esté apagada, pero si estás en la plataforma, te va contando los minutos. Sí, teacher, no pude ingresar. Ok. Pero ya, ya reparé. Y se te llamó hoy, también pues, y no respondiste las llamadas. El número sí, no. Que, el no, número pero sí. El número que nos diste es correcto. Es correcto, sí, me comuniqué, incluso pues la me dijeron que había un error en la plataforma, yo ya había contestado la unidad 1 y me mandaron ya los datos nuevamente. Hoy a las 11:33, Clarice Gaviria te llamó y dice, no respondió las llamadas, se le mandó un mensaje. Si no es el número de teléfono correcto, nos avisas para cambiarlo. Vaya, está bien, o a lo mejor quizás ellos se equivocaron. Sí, posiblemente. Ok, Juan Antonio Areval Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present, teacher. Thank you. María Alicia Ortiz Pinel. Present, teacher. Thank you. Beatriz, ayer te salieron solo 62 minutos de 120 minutos, solo una hora salió que estuviste conectada. Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. Reina Estela Franco. No. Present, teacher. Okay, thank you. Y Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you. Okay. Guillermo Alfaro no está, ¿verdad? No, ok. ¿Quién más? ¿Tampoco Cindy Judith no está? Sí, venía bajando del micro, por eso no le pude contestar. Ah, perdón, perdón, sí. Ok. Ya le puse que la asistencia, ok. Lo siento. Gracias. Ok, no hay problema. Ok, ok. Entonces vamos a tomarnos un break de 10 minutos y luego continuamos con el libro, ok. Enjoy your break. Tómense una taza de café para que aguanten la otra hora, ok. Enjoy your break. Ok, teacher, gracias. Bueno, gracias. Teacher. ¿Cuántos minutos, teacher? 10 minutes. Ok.
Okay. Hello. Hello, teacher. Hello, Daniel. Hello, teacher. Hello, Erika. Hi, Reina. Okay, so yesterday we were talking about adverbs of frequency or frequency adverbs to say how frequently an activity happens. And we were talking about 100% and 0%. Hello, Adelia, how are you? Hello, teacher. Nice to see you. Nice to see you too. Okay, very good. So we say that the 100% was always and never was 0%. Do you remember that? And then yes, we say that usually, normally, often, well, we say usually, not normally, often, and sometimes we say that it was 50%, occasionally 30, seldom, we didn't see seldom, hardly ever, or rarely, we say that it was 5% or 10%, and never was 0%. So whenever I said I always get up at 5 o'clock, that means that every day, I wake up or I get up at 5 o'clock in the morning. When I say I usually drive to work, is that 90% or 4 out of 5 days I drive to work. When I say she normally checks her emails, normally means 3 to 4 days a week. But when I say I often have breakfast at work, it will be 3 days a week. 50, she sometimes uses the microwave. It could be 2 days or 3 days, depending. And 30, occasionally work overtime, definitely is that 3 days or 2 days. Seldom, maybe 2 days, mostly 1 day or 1.5 day. And 5% is 12 hours, 6 hours. And then never is never. So this is how the we rank the frequency, adverse frequency. Okay, so let's do an activity. Over here, it says complete a list of your activities you do in a regular week. So, for example, I can say, I always answer the phones. I often go to meetings. I sometimes talk to customers or clients. I hardly ever work on Saturdays. I never work on holidays. Yeah, that will be my routine. Now, let's see what activities are that you do most of the time or always. What activities do you do often? What activities you do sometimes and hardly ever or never? So let's do 1, 2, 3, 4, 5 sentences where you tell me what activities you do at work and what is the frequency of those activities, okay? So let's take 5 minutes to do this. Let's see if we can finish it in 5 minutes, okay? If you have any questions, just let me know. Tenemos que hacer 5 actividades usando yes, using esas que están ahí. Adverbs of frequency, always, often, sometimes, hardly ever, and never. Usando el never y el always. Pero son 5 con esas que están ahí. Sí, 1 with always, 1 with often, 1 with sometimes, and 1 with hardly ever, and 1 with never. Okay.
teacher. Señorita. What do you mean, hardly ever? Hardly ever. Sí, aquí lo tenemos. Casi nunca. Sí, y ese le damos el 5%. Yeah. Por ejemplo, si usted dice, I hardly ever visit my mother-in-law. Sí. Casi nunca visito a mi suegra. Sí, yeah. Hardly okay. ever. Mm. Pero yo sé que usted siempre la visita, ¿ok? I always. Yeah. Are we almost done? Teacher, son yes. cinco actividades de yes. que uno usa a diario. Cinco actividades que usted hace, por ejemplo, en el trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, a diario, dice, pero... I always answer the phone at work. Siempre
contesto answer. Los teléfonos en el trabajo. Esa sería una. Uh-huh. Y así sigue con los often, sometimes, hardly, ever, and never. El objetivo es que usted sepa usarlo. El objetivo es que usted sepa usar. Las preposiciones son, ¿verdad? El objetivo es que usted sepa okay. usar estos adverbs of frequency. Que usted los pueda aplicar. Ese es el objetivo. Ok. Okay, Paola, can I hear yours? Paola, ¿puedes escuchar los suyos, por favor? Sí. Aún no los tengo. Tengo la segunda pregunta. ¿Por cuál va? Bueno, la often, porque tengo que ver qué hago en mi trabajo. Sí, es de usarlos, o sea, de ver cómo aplica usted los adverbs of frequency, es todo. No importa si usted inventa las cosas, pero es de ver cómo usted las aplica, sí. Vale. Sí, pero por la segunda. Claudia, Olis. Claudia, María, a ver, una me falta y termino. Okay. Sandra, yes. Sí. I always get up at 4 o'clock. Okay. A.M. 4 o'clock. I often answer the email for students. Okay. I sometimes put the books in the shelf. Shelf. Uh-huh. I hardly ever. I don't know, brindar talleres. I hardly ever, uh-huh. Training, talleres on training. Training. I hardly ever give trainings. Give training, thank you. Give mm-hmm. trainings, and I never drink milk. Never drink milk? Oh my goodness, yes. Yes, Sandra. Why, Sandra? Why you don't drink milk? I don't like it. Milk is good. Moo. I know, but for me hace daño. Okay, yes, uh-huh. I'm allergic. Okay. Lactose tolerance. Yes. Okay, very good. Never drink milk. Very good, excellent. ¿Y Erika? My teacher. I always get up at 5:30 a.m. Okay. I often check the email. Ah, eso mismo que yo. I sometimes go to the park to walk. I sometimes go to the park. Go to the park, uh-huh. I hardly ever have meeting with my boss. Mm-hmm. And I never eat seafood. Never eat seafood. Okay. Solo una observación, Erika, acuérdense que la T-H-E no se dice D, es D or da.
dependiendo si la palabra que viene comienza con una vocal, sonido vocal, o si es con una consonant. Si es una consonant, se dice da. Si es vocal, sonido vocal, es di. ¿Ok? Lo demás, estamos bien, excelente. La primera vez que hablamos con usted, Erika, dijimos que le íbamos a ayudar en el writing. Y veo sus escrituras están mejorando. Very good. En el listening, vamos a trabajar un poquito más porque no sé si es por la comunicación. Y cuando yo le hablo, no, como que no está muy claro, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo hacemos para ayudarle en el listening. Porque esas fueron sus peticiones, ¿ok? Lo mismo para Paola, Claudia, Erika, Sandra, son peticiones, por eso los estamos poniendo los writings y quiero oír los writings. Entonces, si alguno de ustedes no lo llamo es porque no me pidió que le ayudara en los writings. Ok, so very good, Erika. Good job. Elmer? Claudia, sí, dígame. Tengo una duda. Sí. Por ejemplo, sería sometimes, yes, ajá. ¿Estaría bien así o tendría que decir I have a meet with my boss? Sometimes, dijo. ¿A meet? ¿Cómo se pronuncia? Sí, ahorita. Cuando lleva el ING. Ok. Sometimes have meetings. I have meetings with my boss. With my boss. Yeah. Entonces, sometimes I have meetings with my boss. A veces tengo reuniones con mi jefe. Yes. I sometimes have meetings with my boss. Eso quiere decir que de 6 días trabajados, usted tiene 3 días a la semana, tiene meetings con su boss. Uh-huh. Eso es lo que quiere decir esto. I sometimes have meetings with my boss. Es que 3 días a la semana usted se sienta con su boss. Prácticamente es un día sí y un día no, que se reúne con él. ¿Y si son como dos a veces? ¿No entonces, tres? Si son como dos, entonces nos vamos aquí a la tabla. En la tabla aquí. Esta tabla es la que nos dice cuántas veces acá. Esta tabla. Uh-huh. O sea, sometimes, si se fija, sometimes aquí estamos nosotros en la mitad. 50%. Entonces, si nosotros trabajamos 6 días a la semana, 50% serían 3 días a la semana. Entonces usted se reúne lunes, miércoles y viernes con su boss. Entonces sería ocasional. Occasionally, entonces occasionally se reúne 2 veces a la semana. Seldom sería una vez, tal vez. Yeah. Okay, very good. ¿Y la otra, Claudia? Se me perdió. Y con Harley ever. Uh-huh. Quiero ver, I hardly ever receive guidance. Guidance? Llamada. Recibo llamada. Oh. I hardly ever receive phone calls. Oh, okay. Phone calls. Yes, I hardly ever receive phone calls. ¿Cómo se escribe phone calls? Oh, okay. No hay problema. Tranquila. Thank you. Thank you for giving me the opportunity to show you how to do this. All right. Entonces, hardly ever receive phone calls. Phone calls. Va separadito. Así, yeah. Phone calls. Mm-hmm. I hardly ever receive phone calls. Phone calls. Okay. Yeah. Y ese hardly ever es... ¡Y! Una vez allá cuando...
Cuando el chaparrastique echa humo. Cuando el chaparrastique echa humo. Y quiero ver, I never check email. I never check emails. Okay, very good. I never check emails. Very good. Creo que la dije a las 5. Por supuesto, y estuvo bien, excelente. Sí, estamos cumpliendo con el writing que usted dijo que quería escribir. Ve, ya está escribiendo mejor. Very good, excelente. Tengo a quien más, deje ver. Elmer. Elmer, are you there? No está ahí. Ok, y tengo también Iván. ¿Iván? ¿No? Ok, luego tengo a Maybelline. Maybelline también pidió ayuda en el writing. Hi, teacher. Hi, who is? Who are you? Iván, yes. Okay, hola, hola, ya. Teacher. Hola, Iván, ¿ya terminó sus oraciones? Creo que sí. Ok, entonces, go ahead, please. Ok. I get up at 5 a.m. to go to work. Ok, ¿cuál es el adverb of frequency que está usando? Siempre. Ok, entonces sería I always, ¿verdad? Always. Uh-huh. I always get up at 5 a.m. Yeah. Ok, very good. Ok. Entonces, léamelo. I always get up at 5 a.m. I always get up at 5. Always. Este es como que dijera a la barranca, diga a la barranca. A la barranca. Entonces ese ala le quita la A y dice ala. Al. Ways. Why. No, al ways. Ways. Wait. Ways. 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 I always. No, porque acuérdese que ala. Diga ala. Ala. Y diga, y quítenle la. Ahora, ¿cómo dice? Vive. Ala. No, quítele la A, quítele la A y lea solo al. Al, wait, al. Ways. Ways, very good, yes. Always. Always, diga. I always get at 5 a.m. 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 Diga A.M. Sorry. Diga A.M. A.M. Mm-hmm. Entonces, A-M. I always get up I at 5 a.m. Get up at 5 A.M. A.M. Como que dice, hey. A.M. Hey, cuando saluda a su amigo, hey. ¿Sí? Que está al otro lado de la calle. A-M. Hey. Ese es A.M. Good. A.M. Ahora A-M. Lean. Ok. I always get up at 5 a.m. Muy bien, excelente. Buen trabajo. ¿La otra? Thank you, teacher. Uh-huh. ¿La otra?
I never go to the bar. Okay, I never go to the park. The park, yes. The park. Saca la lengua, the park, yeah. The park. The park. The park. Usted dice da. No, tiene que sacar la lengua. Saca la lengua, así. Da. Así. Ahora diga da. 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 Da park, yes. Da park. Yeah. Por supuesto, ¿verdad? Ahorita porque estamos practicando, estamos exagerando. No va a, si a usted habla así, le van a tener miedo. The park. Le van a tener miedo, pero no, esto es por práctica solamente. Y después, solo va a decir da, así, da, solo la puntita de la lengua va a sacar. Ok, the park, very good. ¿La otra? Ok. I practice car never work on Sunday. Acuérdese, ok, ahora acuérdese de esto, que el adverb of frequency siempre va en medio del verbo y el sujeto. Sí. Entonces, si yo le pongo aquí el sujeto, ve aquí en la pantalla, si le pongo aquí el sujeto I, entonces ahí es donde voy a poner yo el adverb of frequency. Ok. Entonces. I never. I never. Perfecto. Yes, I never. I never. Ajá. Work on Sunday. Ajá. Work on. Ahora vamos a ver esta. Esta, no sé si estuvo el primer día. Sí estuvo el primer día de clase porque aquí tengo su nombre. El primer día de clase, sí. Les dije yo que se aprendieran los sonidos de las vocales. Yes. Sí. Entonces, el sonido de la vocal, sí. Dije yo que era, y era A, E, I, A, A, ¿sí? A, A. Entonces, si esta es una A, el sonido de ella es una A, ¿cómo voy a leer esta palabra? Sunday. Sunday, very good, excelente. Sunday. Sí, está fácil, Sunday. Sí, está fácil, Sunday. Entonces, I never work Sunday. On Sunday. Sunday. Yes. I never work on Sunday. Very good. Excelente. Y le ponemos la S para decir nunca trabajo los domingos con S. Domingos. Yeah. So, I never work on Sundays. I never work on Sundays. Very good. Excelente. Excelente. Buen trabajo. Okay. Ya estuvo, ¿verdad? O faltan dos. Falta, okay. No sé cómo pronunciar esta, I always drive off on the often. Okay, I always. Yes. Drink coffee. On the office. Yes, in the office. In the office. In the office o at the office. Cualquiera de las dos. No on, porque si le pone on, es que usted está arriba del oficino. Exacto. Yes. Okay. In the office, en la oficina. I always drink coffee in the office. Diga. I'm sorry. Repita, I always drink coffee in the office. I always drink coffee in the office. No, I always drink coffee in the office. Todo tiene que ver, Iván, todo tiene que ver con las vocales, vea. Esto es bien importante, sí, sí. Que usted se aprenda los sonidos de la vocal. Si no, va a estar dando vía todo el tiempo. Vea, si esta yo sé que es una I, vea, cuando yo leo aquí, ¿cómo va a sonar?
¿Cómo vas, cómo voy a pronunciar esta palabra aquí? Que tiene la I. Drink. Yeah, drink. Drink. Yeah. No hay otro, drink. No hay otro sonido. Entonces, drink. Okay. Yeah. Y aquí drink. Vea, K, dijimos coffee. Que la O, coffee. La O era A. Es A. Sí, entonces, coffee. K, y las dos coffee. E dijimos que era I. Dimos esa regla también. Entonces, coffee. K, sí. I. Coffee. Yeah. Aquí es N, coffee. N, yeah. N, in. Tiene la I. Y aquí dijimos sí. Que si seguía con una vocal, esta iba a sonar como D. The Offing. ¿Sí? The Offing. Office, okay. Yes. Entonces, I always drink coffee in the office. Dígalo. I always drink coffee in the office. Very good. No podemos darle dulces ni paletas, sino que le dieran una paleta. Estuviéramos aquí en presencial. Vamos a practicar. Sí, no, pudiera darle un premio, porque sí, estamos haciendo un buen trabajo, excelente trabajo. Con un poquito de práctica, estamos haciendo maravillas. Ok, una más, ¿verdad? Falta una más. Tengo una que dice, no sé si la he escrito bien. Ok. I often play soccer. Muy bien, excelente. I often, yes, often play soccer. Yes, very good. Ahí estamos. Perfecto, esa última estuvo perfecta. Pronunciación, estructura y todo, escritura, estamos bien. Perfecto, good job. Excelente. Buen trabajo, Iván. Buen trabajo. Ok. Thank you, teacher. Very good. Maybelline. Hola, teacher. Sí. Bye. La primera sería I always have a coffee before going to work. Okay, very good. Mm-hmm. La segunda sería I often Maybelline, ¿es la televisión que está viendo o hay gente ahí? Puede decir que... Es que mi pareja también está recibiendo clases. Ah, oh my goodness. Entonces tenemos ajá. Bueno. Sí, ahorita ya me fui un poco más lejos. Ok, ajá. Bueno, I often receive... Esa palabra sí me está costando. Sí, está bien. Receive, ajá. Customer calls. Customer calls. Calls, yes. Very good. Calls. Calls. Así como calls. Así como se escucha. Calls. 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 No, calls, no. Okay. Calls. Calls. Diga calzado. Calzado. Diga. Calzado. Ok, ve ese cal. Calzado. Ese cal, ese es esa pronunciación de esto. Cal, ahora en el calzado, quítele el ado y déjele solo la S y diga calz. Calz. Very good, yes, very good. Ahí está, calz. Okay. Uh-huh. Vaya, la siguiente sería... Pero léamelo, Maybelline, léamelo otra vez. Calls. No, toda la oración. Ay, perdón. Uh-huh. I often receive customer calls. Muy bien, very good. Se ve como de allá de Canadá, inglés de Canadá. Very good. Ok. Vaya, I sometimes have a meeting with my boss. Okay, en ese with, vamos a hacer una cosa. Saque la lengüita, okay? Que no se vaya a enojar su esposo. La lengüita, así. Diga, with. Fíjate. With. Yeah. Porque si dice with,
Este es with. Yeah, with. Que es trigo, with. Yeah. Y la que usted quiere decir es with. With. Con. With. Yeah. With. 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 Ahí dice. With. 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 Ok. Ok, la otra. I'm hardly ever have a break at work. Ok, ya vamos a hablar con su jefe, ¿eh? I hardly, hardly, yeah. Hardly, acuérdense. La A es A, entonces hardly. 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 Hard, diga hard. Hard. Ahora póngale li. Hardly. Hardly. Very good. My goodness. Excelente. Okay, very good. Next. La última. Okay. I never have breakfast before night o'clock. I never have breakfast before 9 o'clock. Very good. Excelente. Good job. Good job, Maybelline. Excelente trabajo. Estamos trabajando en el listening, speaking, reading y el writing. Entonces, ahorita el writing es cuando usted está haciendo las oraciones y el reading es ahorita que usted me las está leyendo. Yeah. Y el speaking es que usted me las está diciendo. Yeah. Y el listening es cuando yo le hablo a usted, que le digo, ok, calls, 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 y usted le dice. Okay, very good. Excelente trabajo. Thank you, Maylin. Okay. Alicia? No? Hi, teacher. Yes, go ahead, please. Okay, one moment. I always answer calls in my work. Okay. I often send emails in my work. Okay. I sometimes meeting with, esta no sé si está correcta. I sometimes meeting with the mark, pero son como los representantes de marca. Okay, I sometimes meeting. Meeting. Ajá. Pero no sé si me falta alguna palabra with the mark. I sometimes mark. With the mark. Mark. Pero no sé si está correcta. Eh, o no sé cómo, cómo. Es que yo tengo reuniones con los representantes de marca. Yes, ajá. Pero no sé cómo ponerlo. En primer lugar, marca no se dice mark. Se dice okay. Brand. Se dice brand. Brand, okay. Brand, yes. Entonces, pero también tenemos problemas en la estructura. Por ejemplo, en la escritura, aquí, por ejemplo, no sé si la pronunciación es la que necesitamos trabajar, pero cuando dice sometime, le falta la S ahí. Yeah. Ah, ok, es sometimes. Yeah. Ah, okay. Entonces, sometimes, y ahora le falta el verbo. ¿Dónde está el verbo? I sometimes have meetings. Have meeting, okay. Yeah, I sometimes have meetings with with the yeah, the, pero no that, sé, that. Esta sería con la marca. A veces tengo meetings con la marca, dice ahí. Okay, no sé cómo ponerlo, pero es que no son mis jefes, pero son no sé, lo voy a cambiar. So, ¿qué es lo que I have sometimes have meetings with the providers? Providers. Okay, yes, providers. Okay. Mm-hmm. I sometimes have meetings with the provider. Okay. With the providers. With the provider. No, providers. Providers.
providers. I sometimes have meetings with the providers. I sometimes have meetings with the providers. Muy bien. Okay. I hardly ever wash the plate. Yes. Okay. I never play football. Football. ¿A dónde juegan fútbol? I never play football. Sí, pero ¿dónde juegan fútbol? No está mal estructurada también. No, está bien, no, está bien, perfecto. Sí, la escritura estamos bien. Lo único que lo que queremos decir tal vez no está bien, por eso le pregunto yo, ¿a dónde juegan fútbol aquí? En El Salvador. No entiendo cómo. Déjeme ordenar las ideas. No, están buenas, tranquila, Alicia. Sí, usted está bien. Solo queremos aclarar algo. O sea, yo lo que quiero decir es que yo no juego fútbol. Por eso, sí, o sea, sí, se le entiende. Se está clarito. Okay. Pero la palabra fútbol, tal vez no es lo que usted quiere decir. Okay. ¿Sí? Porque fútbol, ¿ya? Es americano. Y soccer es latino. ¿Ya? Soccer es donde hay 11 personas corriendo por una pelota. ¿Sí? Y fútbol es donde agarran la pelota así y tienen una cosa grandota y van así. Ese es un fútbol. ¿Ya? No sabía la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir usted? Aquí juegan fútbol. Allá he visto allá por el escalón, en unas canchas que ahí se ponen a jugar fútbol. Sí, los he visto, sí. Ajá. Pero quería ver yo si lo que usted quería decir. Sí, sabía la. Ajá. No. O era soccer, el de. Soccer. Balompié. Sí. Ok, soccer. Ok, so, very good. I never play soccer, yes. I never play soccer. Very good. Excellent. Good job, Alicia. Very good. Thank you. Y tengo a Jonathan. Are you there? Yes, teacher. Okay. May I have your sentences, please? I usually go to the beach. Okay. I usually go to the beach. I always study English. Okay. Very good. I hardly never go, perdón, I hardly never visit my, ¿cómo se dice eso? Yes, mother-in-law. I hardly never go visit my mother-in-law. 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 In-law. La. In la. Yes, mother-in-law, yeah. And I always play soccer with my friends. Very good, yeah. Are you a defense, midfield, goalie, or goalkeeper, or forward? I usually play goalkeeper. Ah, goalkeeper. Okay, very good. Yes, very good. Eso me imaginé yo. Te veía así, como a goalkeeper. Very good. Excellent. Keep going, please. Te faltan, ¿verdad? No, yo terminé. Cinco eran. Oh, my goodness. Very good. Quiero decirte que está bien en la escritura. Estamos bien. Very good. Excelente. Good job. Estamos accomplishing something. Porque aquí me dijiste que necesitabas en... escritura, el speaking está muy bien, el listening estamos bien, el reading lo leíste muy bien, así es que estamos accomplishing something, Jonathan, very good, thank you. Ahora tengo a Reina. Sí, Clarixa, dígame. Yes, teacher. Espérame que Clarixa... levantó la mano, ¿sí? No sé si después seguía después de ella, no, sigue yo. Oh, ok. Corrige alguna.
Sí, vamos a ver, Reina, usted. Ay, disculpa por la interrupción. No, tranquila, tranquila, tranquila. No. Se levantó la mano, por eso le contesté. No ha hecho nada malo. Everything is okay. No, tranquila. Ok, Reina. Ok, I always have children in my work. Ok. No sé si. Second. I often have meetings with the boss. Uh-huh. I sometimes drink coffee in the afternoon. Okay. And I hardly ever touch the cat. Touch? Perdón. Cat. Okay. I hardly ever touch the cat. Okay, I hardly ever touch cat. Cat. Cat, yes, cat. Gato? Yeah, oh, cat. That's cute. Cat. Es como cat. Así. Cat. Cat. Sí, porque la otra es cat. I hardly ever touch. No, ¿por qué touch? ¿Por qué touch? Yeah. Ah, esta sí estuvo el primer día de clase, ¿verdad? Y no ha practicado estas. Yes. No ha practicado estas. Puedo ver que si me dice touch, es que no las ha practicado. Entonces, es touch, ¿ya? Touch. Aquí es porque hay una excepción. Usted lo leyó como se tiene que leer, pero hay una excepción que es de touch, ¿no? O touch. Touch. Se leyera así, touch, ¿ya? Pero es touch. I hardly ever touch the cat. Cat. Okay. Very good. La escritura estamos bien. Perfect. Go ahead. Okay. ¿Ya estuvo? Sí, la otra no la hice. Y aquí, Reina, aquí la tengo. Hola. Aquí la tengo que me dijo que necesitaba ayuda en el writing. Y yo le di este ejercicio porque como usted me dijo que necesitaba ayuda en el writing, entonces por eso es que le di este ejercicio para que usted me escribiera las 5 oraciones. Y de ese modo es como le voy a poder ayudar. ¿Ok? Entonces, cuando usted escribe, se ayuda con el writing, el reading, el listening y el speaking, que me dijo al principio que necesitaba ayuda. Yes. Solo me falta una, teacher, no la he hecho. Ok, very good, excelente. Good job, excelente, buen trabajo. Ay, disculpe que le exijo tanto, pero es mi trabajo exigirle, ¿ok? Gracias, ok, teacher. Very good, excelente. Clarixa. Ok, teacher. Yeah, go ahead, please. Ok, I always I always get up. For city. Okay. I always get up at 4:30 a.m. Yeah, a.m. A.m. 4:30 a.m. Okay. In I often play the guitar. The guitar. Yes. I often play the guitar. The guitar. Yes. Aquí tengo un poquito de dudas. And sometimes are in
reception. Yes, uh-huh. I sometimes are in reception. Okay. In reception, uh-huh. And sometimes are in reception. Sometimes. 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 Mm-hmm. Sometimes are in reception. Okay. Y la otra, número cuatro, I have handling, creo que así se pronuncia. Meet with my classmates. Classmates, yes, ajá. Ajá. Okay. In the, Albert, I handle, creo que así es, vea. Ever meet with my classmate. Okay. Y la 25, I never work on Saturday. Okay, very good. Or on Sunday. Mm-hmm. Very good. Sunday, very good. Sunday. Excellent, Clarissa. Very okay. Good. Good job. Good job. Thank you. Excelente trabajo. All right. Let me call roll before we let you. I let you go. Let's see. I have Adelia Maria Galdames. Present. Oh, okay. You're there. Tengo Carlos Alfredo. Present. Thank you. Tengo Carlos Giovanni. No, no, él ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo, ya no. Sí. Tengo la esperanza de que va a estar ahí, viene Sandra. Dice que no le han resuelto todavía el de Tigo y sí ha puesto la queja, o sea, fuera de mentoría y no le han resuelto. Bueno, lo siento. Celia Margarita. Celia, ¿no? Cindy Yurit. Present. Clarixa Maribel Ramos. It's Cecilia. Present, teacher. Okay, thank you. Okay, just a second. Cecilia. Okay, Daniel Eduardo López. Present, teacher. Thank you. Claudia María. Present, teacher. Thank you. Elmer Antonio. Erika Joana. Present, teacher. Thank you. Guillermo Alberto Alfaro. Iván del Cid Tobar. Present, teacher. Thank you. Jonathan Asdrubal. Present, teacher. Thank you. Juan Antonio Alvarado. Present. Thank you. Catherine Beatriz. Present, teacher. Thank you. María Alicia. Present, teacher. Thank you. Maybelline Melissa. Maybelline Melissa. Present. Thank you. Paola Melissa. Present, teacher. Thank you. Reina Estela Franco. Reina, no. Present. Present. Thank you. And Sandra Elizabeth Molina. Present. Thank you, Sandra. Okay, let's see. Okay, I just need to talk to Daniel Eduardo Lopez Gonzalez and the rest of you. I see you tomorrow. Have a good night. Okay. Good night, teacher. Bye-bye. I see you tomorrow. Good night. Good night, teacher. Good night. Thank you. Good night. Okay. Hello, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Hi, teacher. Bien, teacher. Hi. Excellent.
So how do you feel? Feel, no sé qué significa, teacher. ¿Cómo te sientes? How do you feel? Yeah. Good, good. Excellent, excellent. Aquí en las, cuando hablé contigo, Daniel, me dijiste que solo necesitas ayuda con speaking, ¿verdad? No, teacher, no. En mi caso, le comenté, ¿verdad? Que era primera vez que estaba en clases de inglés, así. Uh-huh. Entonces, digamos, es mi segundo, digamos, como módulos, o sea, pero sí es mi primera vez que estoy como que en esto de que tomo un curso de inglés. Entonces, usted dijo que eran cuatro formas, pero entonces yo sí quizás de las cuatro sí, o sea, necesitaría refuerzo de todo, la verdad. Ok. Ajá. Igual, ahorita no le dije las oraciones, ¿verdad? Sí, pero ahorita me lo vas a decir. Sí. Ajá. Sí. Entonces, la primera era, I always arrive early to work. Perfecto, perfecto, está bien. La escritura, estamos bien en la reading, estamos bien en la pronunciación, en la fluidez, tiene mucha, muy buena fluidez, y la articulación la tienes muy bien. Te entendí todo, perfecto. ¿La otra? La segunda era, I often take a shower at 6 a.m. Ok, ahí son dos palabras que te voy a ayudar. Por ejemplo, el shower, me dijiste. Esa tiene una O. Shower. Y la otra que dijiste es 6, me dijiste, o 6? 6. 6, yes. Ok, six. Ahora léemela toda la oración. I often take a shower at 6 a.m. Very good, perfecto. Así estamos bien. Ok. La otra es, sometimes, ¿verdad? Sometimes, yes, ajá. I sometimes have breakfast in my house. Ok, yes, el break, se escribe como A, ¿verdad? Esa palabra se dice breakfast. Break. Como cuando dices, poner breque, ¿sí? Breque, pero en vez de decir breque, le quitas la E y dices breakfast. Que sería breakfast, yes, ¿eh? No breakfast. Okay, breakfast. Ajá, no break, no, sino que breakfast. Breakfast. Ajá, perfecto. Ahora léela. I sometimes have breakfast in my house. Yes, okay. La otra sería, ¿qué ven? Aquí es early, ¿verdad? Early ever. Yes. No. Como es tiene una H, la H sigue como una J en inglés. Yeah? Hardly, yes. I hardly ever work weekend. Yes. Entonces, I hardly ever work on weekends. On weekends sería, ¿sí? Okay. Y la otra sería, I never send in my work. Ok, la palabra send. I never send emails at work. I never send email at work. Very good. Estamos perfectos, ¿sí? Sí. Solo son cositas ahí que... pero lo más importante que oigo en tu pronunciación es la fluidez que tienes. Tienes muy buena fluidez y eso hay que aprovechar. Entonces, cuando toque leer las conversaciones... aprovecha ahí de levantar la mano rápido, porque a veces no tenemos tiempo suficiente y sería una lástima que te quedes sin leer, porque necesitas... Sí, sin la práctica. Sí, correcto, sí, ajá. Y eso es lo que te va a ayudar, o sea, si nos ponemos a pensar, si vemos el video de la primera vez que empezaron ustedes a leer y ven ahorita las lecturas, van a ver la gran diferencia, porque la primera vez dice, my goodness, y... No, si nunca he hecho esto, ¿y qué va a pasar? No puedo pronunciar. Era un caos, pero hoy si lo ven, ya van a ver que han adelantado bastante. Sí, la práctica más que todo, o sea, en la práctica es todo, la fluidez y verdad. Sí, sí, ahí está todo. Es que felicitaciones a Daniel por tu avance que has tenido, y lo demuestra ahorita con la lectura que me acabas de hacer, es más que suficiente. Claro, nos vamos a equivocar en una o dos palabras. Sí, pero a veces como que quizás a veces uno está acostumbrado, como usted dijo, ¿verdad?
que a veces confundimos la O y se nos olvida la pronunciación. Sí. O sea, pero son cosas que quizás en el momento, o quizás los nervios, es como que se le va uno. Sí, después sí. Caigo, es como que, ah, sí, es shower, ¿verdad? En el sí, shower, sí. Sino que shower. Correcto, sí. Y eso, como dices tú, la habilidad viene con la práctica. Y claro, esperemos que al final de este módulo ya todos estemos en el mismo nivel con las vocales, o sea, el sonido de las vocales, que estemos todos, y cuando veamos una vocal, claro, a veces nos vamos a equivocar, pero porque son palabras que son, han sido adheridas al inglés, al lenguaje de inglés, y se pronuncian, no cumplen ninguna regla, ¿sí? Sino que se pronuncian de la forma como ese lenguaje lo dijo. Así se pronuncia y así hay que pronunciar. Correcto, sí. Aunque nosotros le creamos a aplicar alguna regla, ¿ya? Entonces, pero estamos bien. ¿Y alguna pregunta, Eduardo, Daniel? ¿Algo que no te haya quedado claro de alguna regla que hemos estudiado, alguna estructura o alguna inquietud que tengas? Solamente ayer sí tuve problemas un poco con lo del internet, ¿verdad? La primera hora, uh-huh. Pero sí, ahí estuve medio repasando, ¿verdad? Sobre las reglas que estuvo dando. Que okay. Ver, que las tengo anotado. Ajá. Sobre, quiero ver. Porque usted dijo, quiero ver, permítame, teacher. Creo que la primera regla que puso el día de ayer era be más adverb, ¿verdad? Sí, be más adverb. Ajá. Ajá, que sería, digamos, el nombre de la persona, ¿verdad? Sí. Sandra, ajá. O José. Ajá. Y más el adverb, que sería is nowhere, creo que es, ¿verdad? Uh-huh. So, ¿Verdad? Los adverbs of frequency que estuvimos viendo es always, ajá, no. Never. Ajá. Entonces, en el caso de que be plus adverb, pones, por ejemplo, the teacher is always, o ajá. The teacher Ajá. is O never. Usually, ¿verdad? Usually, ajá. Ajá, okay, bye. Y la segunda creo que era adverb y verb, ¿verdad? Y verb, ajá. Donde nosotros decimos y decía we, ajá, ajá. We usually. We entonces usually. Ahí se va entendiendo, ¿verdad? Por Correcto. más larga que sea la oración, pero si cumple la regla del we y de ahí el verbo, que ya sería adverb plus verb, ajá. Porque el adverb es usually, ¿verdad? Usually, sí, es el adverb. Y el verb sería it. It, ajá. Tiene que ir primero una y segundo la otra, y ya lo que resta de la oración ya no importa, ya porque no es el ya sabemos. Complemento, sí, correcto. Ajá. De ahí sería la tercera, que dijo que era Ajá. adverb más verb, ¿verdad? Sí, ajá, que tiene el ing. Entonces dio el ejemplo de Adelia is always listening to the news. Yes, ajá. ¿Verdad? Entonces aquí está is, que es el yes. verb. Ajá. To be, ¿verdad? El verbo sí. To be. Uh-huh. El adverb es always. Always, ajá. Always. Y el verb que es listening. Listening, perfecto, sí. Ahí está. Entonces sí, eso es la única duda que tenía, pero, o sea, okay. Ya ahora entiendo que no importa lo o sea, como que la oración, sino que no cumple la regla. Sí, correcto, sí. Ajá. Eso era lo único, nada más. Identificas eso, ya estamos bien. Estamos bien, perfecto. Sí, y la clase de ahora sería sobre darle un repaso, ¿verdad? Sí. A la de que terminaremos, el complemento, ¿sí? Y todo eso. Entonces, como un sí. repaso y ya. Uh-huh. Que no suene tan pesado como dice usted, ¿verdad? Correcto, que, sí, que no la sea regla. Rude, rude. Ah, uh-huh. Sí, pero por lo demás, sí, teachers, creo que estamos bien. Very good, excelente. Bueno, yo estoy contento contigo, Daniel. He visto como un avance en ti. Desde el primer día que te escuché hablar, dije, wow, tienes buenas habilidades. Nomás es de ponerlas a práctica, esas habilidades, para que se perfeccionen. Sigue así, Daniel, y vas a terminar hablando un buen inglés. Así es que hey, teacher, muchas gracias. Felicitaciones por todos tus esfuerzos y espero que sigamos así, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok, entonces ten buenas noches, Daniel. Good night. Good night, I see teacher. You tomorrow in class. Okay? See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Okay.